Rina Campaí. Ahora intervendrá la asambleísta Rina Campaín. Antes, ya señalábamos, intervino Luis Marcillo, quien dijo que la comisión restituyó el derecho de los partícipes a administrar estos fondos. Colegas asambleístas, buenas tardes. Felicitar al ex asambleísta Raúl Tello por este proyecto que lo que hace es recoger el clamor de los ciudadanos. En esta ocasión me referiré al proyecto de ley que nos ocupa en esta sesión plenaria. La comisión que presido ha buscado alternativas que promuevan el empleo y modernice el sistema normativo que regla las relaciones laborales para bien de los buenos empleadores, de los buenos empresarios, de aquellos que arriesgan su capital para impulsar el progreso de la reactivación en el Ecuador. Y entre ellos también respaldar las iniciativas privadas de ahorro, como son los fondos complementarios previsionales cerrados, los cuales son entidades de derecho privado, cuya naturaleza es promover el ahorro y las inversiones de sus partícipes. Todo esto con el afán de una previsión complementaria a las contingencias que cubre la seguridad social, es decir, que a través del ahorro los trabajadores cuando se jubilan recibirán un monto económico adicional a los valores que le pagaba su empleador público o privado y el IES, mejorando así su cesantía y jubilación. Además de que estos fondos también puede dar beneficios adicionales a sus partícipes como créditos y ayudas, todo esto producto de la organización de sus partícipes. Mis compañeros expondrán con solvencia las particularidades del mismo, mis compañeros de comisión. Por ello, solo me referiré a tres temas que son importantes de ser mencionados. ¿Por qué debemos de reformar la vigente ley? La respuesta es sencilla. En el año 2014 se reformó la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para pasar la administración de estos fondos, aduciendo que los fondos tienen recursos públicos, desconociendo la regla del derecho laboral que establece que todo lo que reciba el trabajador por concepto a trabajo es parte de su remuneración y esta tiene la calidad de ser intangible. Así también existe la sentencia de la Corte Constitucional número 1714 IN20 de fecha 14 de junio del 2020, la cual dispuso declarar la inconstitucionalidad con efectos generales y hacia el futuro de la disposición general sexta y la séptima de la resolución número 280-2016-F emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera sobre las normas que regulan la constitución, registro, organización, funcionamiento y liquidación de los fondos complementarios previsionales cerrados, siendo relevante el considerando 37 de dicha sentencia, que dice, 37, la regulación de los FCP debe ser capaz de brindar certeza, promover el ahorro y proteger los derechos de los partícipes cuya aspiración es la mejora de sus prestaciones y vivir con dignidad cuando por motivo de edad dejarán de trabajar o estén jubilados. Con estos antecedentes, no es justificable haber sustituido el derecho de manejar los fondos a sus legítimos dueños, los partícipes. Pues sea bueno o malo el administrador, nadie puede meterle la mano al dinero ajeno. Se preguntarán los colegas asambleístas, ¿cuál es la postura del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Al amparo de lo manifestado por el BIES, que en el informe financiero y jurídico sobre el estado de los fondos complementarios previsionales cerrados administrados por el IES, constante en el documento número CFCO 2021-0056-INF, dicha entidad señala, el BIES solicita que no exista la posibilidad que este organismo continúe con la coadministración. No cabe mayor análisis
a una declaración de esta naturaleza. ¿Cómo insistir en que se mantengan dichos fondos en la administración del BIES si esta misma institución ha sugerido que la ley elimine dicha posibilidad? Se preguntarán los colegas asambleístas, ¿los fondos complementarios previsionales cerrados tienen recursos públicos? Para responder este interrogante, me referiré a un informe denominado CFCO 2021-0062-INF, remitido por la Coordinadora de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados. En este consta detalle la composición de los aportes de las cuentas individuales de cada uno de los fondos. En dicha información se muestra el monto en dólares de la cuenta individual de cada fondo y en el desglose también se aprecia el porcentaje del aporte realizado por los partícipes, el porcentaje de aporte realizado por el empleador y el porcentaje del aporte producto del interés, inversiones o aportes extraordinarios. El aporte, en los casos donde existe un empleador público, aquel monto entregado por el empleador en favor del trabajador forma parte de su ingreso, sus servicios lícitos y personales. Estos valores no son sujetos de devolución y dejaron de ser entregados desde el 2019 por disposición de los decretos ejecutivos número 1001 del 01 de abril del 2018, número 1406 del 24 de octubre del 2008 y el número 1493 del 19 de diciembre del 2008 y el otro decreto número 1747 del 25 de marzo del 2009. Por el expresidente Rafael Correa. Ahora entiéndase que los aportes realizados por el empleador público o privado no pueden ser considerados como dineros públicos, porque tal razonamiento es igual a pensar que los sueldos que paga el Estado sigue siendo del Estado y no de quien se los ha ganado en base a trabajo. Finalmente, este proyecto de ley solo busca hacer justicia y permitir que los partícipes democráticamente decidan el futuro de sus recursos y con ello la administración que mejor les convenga, con los controles que la Superintendencia de Banco ha llevado y llevará a cabo, con las auditorías integrales que se han dispuesto en esta ley, por razones de transparencia en absoluto respeto al clamor ciudadano que nos exige corregir los errores, que permitan respetar el derecho a la libertad de la asociación, la intangibilidad de los recursos privados, la seguridad jurídica, entre otros. Por lo tanto, pido su apoyo, colegas asambleístas, a este informe de segundo debate, para que esta anhelada aspiración de décadas de miles de partícipes, a quienes se les negó el derecho de escoger quién mejor administra sus recursos, se vuelva una realidad. Les agradezco mucho, colegas asambleístas, al equipo asesor de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, al ponente de la misma, Luis Almeida, a todos los compañeros de Izquierda Democrática que de la misma forma han dado su respaldo, no a nosotros, sino a quienes realmente están esperando respuestas de esta Asamblea Nacional. Muchas gracias, señora presidencia. Presidenta, gracias, colegas asambleístas. La asambleísta por Esmeraldas Rina Campaín ha destacado que...